Muy buenas, tenemos nuevas noticias sobre la expansión de World of Warcraft Fly Dragonfly, en la cual nos han mostrado los chicos de WoWHEAD el concepto, el diseño de los nuevos tier que va a haber en este caso para la nueva expansión. Y a mi gusto son brutales, ¿de acuerdo? Ahora lo vais a ver conmigo, quedaros un ratito y vais a ver clase por clase y qué tier tendría, ¿de acuerdo? Así que vamos adentro. Bien, como os he comentado, de acuerdo, chicos de WoWHEAD ya han confirmado junto con Blizzard el concepto de este nuevo tier, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir viendo uno por uno y vais a ver cómo sería. Mira, tenéis aquí primero el evocador, ¿de acuerdo? Que me parece una barbaridad. El priest, que me encanta, ¿de acuerdo? Los diseños. Luego todo esto hay que verlo cómo lo plasman en este caso en el juego, pero el boceto es brutal. El warlock, de acuerdo, también me encanta. Y el Demon Hunter. Ahora pasaremos a los siguientes, que serían el monje, este de aquí, el paladín y el warrior. Me parece una barbaridad también. Concepto así de piedra. Los siguientes serían el rogue, el druida y el chamán. El druida y el chamán me parece una barbaridad también. Mirad cómo tiene en este caso los conceptos de elemental. El druida me encanta que lleve falda. ¿De acuerdo? Luego vemos a Mimbo. Habrá que ver con las razas a ver cómo se verían. Y el caballero de la muerte. El mago. Un mago sin falda no me suele gustar. ¿De acuerdo? Pero bueno, por lo menos en este. A mí no me acaba de convencer el mago. ¿De acuerdo? Pero bueno. Y el hunter. Yo que soy cazador, me encanta. De hecho, esta estela que tiene detrás, si es una capa, me parecería brutal. Me parecería brutal el concepto de casco de dragón con capa y con eso como si fuera un pelaje. ¿De acuerdo? Sería flipante. ¿De acuerdo? Fijaos también en el cabello de la muerte, que tiene el concepto como si fuera un dragón en los hombros. ¿De acuerdo? Me parece brutal. Aquí el chamán, como digo yo, con toques elementales. El druida con la cabeza de dragón. El rogue también con la cabeza de dragón. El warrior de piedra me parece brutal. Aquí en la cabeza que le han puesto de casco me parece del paladín, me parece un poquito. Es un concepto de piedra. Se considera un concepto de piedra. Y esto me parece brutal. El del evocador me encanta. Me encanta. Es como si fuera el cuerpo de un dragón con escamas y todo. Y el del priest es una brutalidad también, lo bonito que es. ¿De acuerdo? Bueno, pues este concepto ya lo han confirmado con Blizzard de que este va a ser el concepto del nuevo tier. ¿De acuerdo? Así que luego falta en este caso ver cómo lo plasman dentro del juego. ¿De acuerdo? Evidentemente no van a ser exactamente igual, pero bueno, el concepto va a ser un tier bastante, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Así que bueno, tenemos en este caso buenas noticias, tenemos nuevo contenido y tenemos cositas que ver. Así que nada, quedaros en este caso echando un ojo al canal. Más adelante, todo lo que vaya saliendo de la nueva expansión lo vamos a ir publicando. Así que espero que os guste y sobre todo comentarme qué tier os gusta más, qué clase os gusta más de tier. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. Suerte a todos. We'll be right back.